Hoy queremos que todos los que están aquí conozcan y aprendan aún más acerca de estos maravillosos animales. A continuación, vamos a mostrarles algo muy interesante sobre la anatomía de las orcas. Por favor, no se lo pierdan. El blanco en su parte ocular, el gris en la silla de montar y el negro en el resto del cuerpo. Estos diferentes colores pueden confundir a sorpresas y ellas pensar que se tratan de tres animales diferentes y así las orcas poder ocultar su gran tamaño. Al ver nadar una orca desde arriba, podemos ver su parte negra, por lo que pueden ser confundidas con el oscuro océano. Al contrario, al verlas nadar desde abajo, podemos ver su parte blanca, lo que puede ser confundida con la claridad del sol. Estas cualidades les hacen pasar desapercibidas en su entorno, lo que les hace tener un perfecto camuflaje. Ahora vamos a hablar de una aleta muy especial de la orca, la aleta pectoral. Esta aleta tiene varias funciones muy especiales. Las orcas utilizan su aleta pectoral como timón. Esto significa que lo utilizan para girar a derecha y a izquierda. Y también para frenar su cuerpo cuando está nadando a alta velocidad. Recuerda, la aleta pectoral de los machos siempre es más grande que la de las hembras. Lo más interesante es que esta aleta es la más dura del cuerpo de la orca. Esto es porque está rellena de huesos. Y si lo ves, el contrario aquí se parece mucho a nuestro hermano. Sin duda, la parte superior del animal es la principal herramienta para mantener la estabilidad del animal durante el nado. La aleta dorsal también ejerce la función de termorregulador. Esto quiere decir que es el medio por donde disipa el calor. La principal diferencia entre machos y hembras es que el macho posee una aleta dorsal larga y recta, mientras que la hembra tiene una aleta un poco más pequeña que el macho. Algunos animales poseen una aleta dorsal muy grande. Esta, al carecer de hueso y estar formada por tejido conectivo, puede verse afectada por la gravedad y doblarse parcial o totalmente. Y esto no afecta en absoluto a la salud del animal. Como podéis observar, aquí tenemos la aleta caudal, la cual es el motor que nos proporciona la potencia necesaria para nadar a altas velocidades. Incluso les permite sacar todo su cuerpo fuera del agua. Al tener una arteriación sanguínea, es la zona perfecta para realizar extracciones de sangre, necesarias para un control veterinario, ya que como en humanos, las venas son
ustedes la gran historia que le ha llevado a necesitar vivir bajo nuestro cuidado. El 24 de julio de 2010, Morgan era una pequeña mujer, desnutrida y deshidratada, casi una niña, que fue encontrada en las costas holandesas. Gracias al esfuerzo de muchos expertos y amantes de animales, se pudo salvar su vida, y al cabo de unos meses, Morgan ya se estaba recuperando. Desafortunadamente, su familia nunca se encontró, y de volver al mar, sin ella, hubiera supuesto para Morgan una muerte prácticamente segura. Solo quedaban dos alternativas, la eutanasia o integrarla en un grupo de orcas bajo el cuidado humano. Hold on, they'll see you in time.
autoridades holandesas siguieron los consejos de mucho respeto y decidieron que el Loro Parque sería la única alternativa para garantizar su supervivencia. Loro Parque respondió a la petición de ayuda de las autoridades holandesas, dando a la morna la oportunidad de vivir e integrarse en una nueva familia. Poco después, los científicos comprobaron que Morgan era sorda, lo que sin duda le impediría cazar, orientarse y comunicarse mejor. Para poder comunicarse con Morgan, a pesar de su sordera, desarrollamos un sistema de comunicación basado en luces único en el mundo. Gracias a esto, Morgan ha sido capaz de integrarse fácilmente con nosotros y además ha establecido vínculos sociales muy positivos con el resto de nosotros. Las autoridades holandesas siguieron los consejos de muchos expertos y decidieron...